Fugas, baches, choques en todos lados. El señor Garralda siempre lo está regañando. Te dejo con el urbanillo. En el 7.2 o por a más es la cita. Eres el urbanillo. El pasado 22 de noviembre se celebró el Día Internacional del Músico, en honor a Santa Cecilia, patrona de todos los músicos. Por tal motivo fue invitado al convivio que organiza el Sindicato Único de Trabajadores de la Música y el Espectáculo. Un año más celebrando a los músicos y recordándole a todos ustedes y agradeciendo antes que nada el espacio a quien corresponda, al maestro Garralda, que siempre está apoyando a la música y a los músicos en vivo. Bajo el grito de guerra, la música viva siempre es mejor, todos los artistas del entretenimiento apoyan este movimiento, porque últimamente se sienten relegados por la tecnología. Estamos viviendo un momento muy crítico. ¿Crítico por qué? Porque la tecnología nos ha desplazado. Ahora, las modas, cualquier persona tiene un teléfono y en una bocina Bluetooth, ya tiene la música, pero sí nos ha afectado mucho. Solo falta encaminar a las nuevas generaciones para que escuchen música en vivo. Yo creo que la educación es básica ahí, porque no es lo mismo escuchar un concierto, aunque esté muy bien grabado y todo, que escucharlo en vivo. Las emociones son distintas. Aunque la música viva ya no es la favorita a nivel mundial, nuestro país es muy dicharachero. Eso fortalece la música viva. México es un país muy noble donde nos permite a los músicos abrir un panorama, un abanico de posibilidades de diferentes géneros, estilos, formas. Pero definitivo, la música es una bendición porque te da para hacer muchas cosas. Como por ejemplo, apoyar a nuestras campañas. Y como lo decía TV Azteca, una de las compañías que siempre nos ha apoyado, amor con amor se paga. Así es que nosotros, en la mejor de las disposiciones de estar ahí acompañándolos y de participar para lo del juguetón. Pues enhorabuena, felicidades a todos los músicos y trabajadores del entretenimiento. Para quien corresponda, el urbanito.